Y bueno, ya instalados en la Arena Coliseo de Monterrey, de nueva cuenta para presenciar este duelo, este combate muy interesante, donde los rudos Rey Demonio Jr., Veneno Extremo y Dangerous. ¿Quiénes son esos? Son los rudos, espérame, esos son los buenos. Nunca los había visto, ¿eh? No, Nacho, no me digas eso. Lo de Dangerous, a Dangerous sí no me acuerdo, la verdad. ¿Son nuevos? No, discúlpame, pero ya tienen tiempo. En cambio, el Caifán, que es como veleta, porque siempre está... No, es toda una institución en la lucha libre regiomontana. La verdad, no es una veleta. Pero, una veleta. Sí, pues anda de un lado para otro. Luego este de azul, blanco y naranja. ABC, por favor. Bueno, pues él. Mientras tanto, bueno, pues también está ahí, que nunca lo había visto. Y el otro, Trueno, Javier. Trueno Junior, el que nos representa en la capital. Él está dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Trueno Junior. Oh, discúlpame, pero a mí no me representa nadie en la capital. No, ¿de verdad no tiene representante? No, la verdad, no ando buscando uno por ahí, si... Sí. ¡Ah, no, bueno! Mientras tanto, ya inició el combate Rey Demonio Junior en contra de Trueno. Esto es bueno. Ah, ya me acordé de Trueno. Sí, pues estaba con cuando estaba aquí la Lucha Libre VIP. No, no es aquel que te... No, esa es otra cosa. Ah, no, bueno. Puede que dejes de ser familiar. Ah, sí, verdad. Mientras tanto, ahí por este Trueno Junior está tomando al Rey Demonio Junior, duelo de Junior, llevándoselo en espaldas planas. Bobby Franco III, Johnny Crown son los referees de este combate. Ve el momento en cómo se está llevando y le hace la palanca. Impresionante el Rey Demonio Junior. Mientras no se rinde el Trueno Junior, ahora derriba al Rey Demonio Junior, lo toma el Trueno Junior, le está dando el Demonio Junior y luego viene el Dueño Junior y luego le... No, sabes que me revolví con tanto Junior. No, es que el llaveo y contra llaveo que tienen estos dos luchadores es formidable, la verdad que cambios, que llaveo y contra llaveo el que ejecutan estos dos, y bueno, yo creo que comprobado ya la técnica de parte de los hermanos Valdés por parte de Rey Demonio Junior y la técnica que ha obtenido Trueno en parte de la capital. Claro, exactamente, incluso hay que recordar que no nada más él está actualmente en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, sino que también su hermano, el hijo del Trueno, está presente en esa misma compañía, sin embargo está trabajando con el nombre de Delta. Rápidamente, el Trueno Junior prefiere irse con el derribo en contra de Rey Demonio Junior, parecía que venía el toque de espaldas, prefiere rebotar rápidamente, da la media vuelta, se lo lleva con la pasada, alcanza a venir con el brinco en resorte, frente a frente, estos dos luchadores Junior de camadas parecidas, sin embargo el Trueno Junior, como ya lo decía Nacho, mucha gente no lo recuerda, hablamos de que tiene poco más de 4 años de no presentarse en la Arena Coliseo de Monterrey, la última ocasión en que estuvo presente fue en la ciudad, fue en la Arena del Nuevo Repueblo, donde incluso alternó con su hermano. El Caifán primero en contra de Dangerous, venían con la toma de referee. El Caifán prefiere irse con la parte a la toma de la cintura. Media vuelta, midiendo fuerza contra fuerza. Dangerous, la sensación de la capital de la República Mexicana, castigando con mayor fuerza a este que es el Caifán. Levanta rápidamente, da la media vuelta por la parte de la espalda. Venía con la japonesa, no la consigue, el derribe. El toque de espaldas, no llega ningún segundo. Candada al cuello, da la media vuelta, se levanta Dangerous. Castigando el brazo izquierdo, el Caifán hace lo propio, estirando el brazo, poniendo la fuerza. Dangerous alcanza a tomar la pierna izquierda, lo derriba rápido. El Caifán hace lo propio en la posición de Angelito y castigando las piernas sobre Dangerous. Oye, impresionante la manera de castigarse. Veíamos hace un momento que intentaba llevárselo de japonés al Caifán y Dangerous se puso recio y no se dejó. En este momento, este tipo de castigo a la zona de las ingles le está abriendo el compás. Y qué manera de castigar por parte del Caifán, que se queja de que no lo ha podido rendir. Ya los dos están castigando mutuamente. Poco a poco se están entrelazando. Mira nada más qué trabajo de cuello, Javier. No cualquiera puede terminar así y estarse castigando. Mira cómo se están golpeando la zona del estómago. Vamos a ver quién cede primero. Uno, otro. Oye, ¿se están haciendo cosquillas o se están pegando? No, se están pegando, la realidad. Y es que están dándose con todo mientras tanto. Ahora con cachetadas. Impresionante, uno y otro. Primero eran golpes a la boca del estómago y ahora cachetadas. El Caifán ya es menos. Ahora es más, es menos, es más. ¿Y sabes qué? Tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro. Oye, ya tengo quórum, hombre. ¿Qué pasa? El que se la sabe, Roberto Figueroa. Señor Figueroa, usted no cantó el día de hoy. No, hoy no es momento de cantar. Es que, ¿sabes qué? Con tanto iluminado que ha recibido este hombre, la verdad, ya no puede ni cantar. Oye, y no vino quien lo iluminó, ¿eh? No. Ahora parece que por ahí hay un papel en el que el señor Figueroa ganó y no le está permitido entrar a la Arena Coliseo. Perfecto, qué bueno, porque ya que nos lo estuvieran pegue y pegue, pues no está bien, ¿eh? Sí, no, si de por sí el señor está medio... ¡Ah, qué cosa! Mientras tanto, ahí está el Caifán de nueva cuenta con Dangerous.
¿Quién lo está tomando? Aplicándole una cruceta en las piernas, intentando levantarlo. Ahí está cumpliendo su cometido. Sin embargo, tiene espaldas planas. De nueva cuenta, el espaldas planas contra el Caifán. Y bueno, parece que no le salió lo que quería este hombre. Mientras el público agradece su participación. Y ahora veremos a este que es veneno extremo en contra del hombre que es de azul, naranja y blanco. El brinco por parte de este hombre en las cuerdas. Viene nueva cuenta llevándosela con una pasadita. Veneno extremo hacia el otro lado. Se agacha muy bien el movimiento. Ahora con tijeras sale del cuadrilátero y en un 2x3 este hombre por lo pronto. ¡Oh! ¡Impresionante! El vuelo por encima de la tercera cuerda. ¡Qué manera tan extraordinaria! Pero mira, vamos a ver la repetición. ¡Qué manera de caer! ¡Impresionante! Oye, la verdad, qué manera de brincar, primero que nada, por encima de la tercera, por parte de este ABC. Estamos viendo en este momento, al momento del vuelo. Y qué impresionante la manera de caer encima de este que es veneno extremo. Oye, y también impresionante el vuelo que está haciendo arriba del cuadrilátero. El Trueno Junior rebote en la segunda, tercera cuerda. Se impulsa a la perfección para venir con el mortal hacia atrás sobre Dangerous. Y finalmente la Atlántida quebradora en todo lo alto del Caifán primero. Sobre este que es el mayor de la dinastía de los Valdés, Rey Demonio Junior. Y de esta manera los técnicos se llevan el triunfo de la primera caída, el primer episodio. Recuerde la invitación. Arena Coliseo de Monterrey todos los domingos en punto de las 6 de la tarde con 30 minutos. Esta primera caída, ABC, Trueno Junior y Caifán primero. Después de ver esa maniobra por parte de ABC, el luchador que apenas lleva 5 presentaciones aproximadamente en la Coliseo Regiomontana, creo que se está tratando de lucir. Se está tratando de colocar, de posicionar de una buena manera. Nosotros lo comentamos en el programa de RG La Deportiva y mencionábamos que era posiblemente algo rápido para lo que va en respecto a su carrera, pero creo que nos está dejando callados con una buena demostración de cualidades luchísticas, con movimientos aéreos y no haciéndose de menos, no achicopalándose, como se dijera, en frente de sus rivales. Vamos a ver qué sucede. Te dije. Yo por eso le voy a decir el hombre de azul, de blanco y de naranja. Ah, bueno, me parece bien. Y si te das cuenta, es el segundo luchador que tenemos así en la ciudad. Super Nico y él. Sí, ¿verdad? Es cierto. Mientras tanto, ahí el vuelo de este hombre. 1, 2, 3. Oh, ¿quién es Trueno? Sí, en contra del Rey Demonio Junior, que ahorita le aplicaron un Atlántida impresionante. Ah, no, bueno, se resbala, pero mira, el Trueno aprovecha para llevárselo aquí en esta situación. Mientras este hombre en el rebote de las cuerdas, haciendo su trabajo de nueva cuenta, ahí lo tiene, quebradora con reguilete. Cuéntale, referí, le dice. Viene el conteo por parte del referee y no vino. Oye, ¿qué? Oye, era para que llevara 2 segundos y nomás conectó 1. ¿Cómo está eso, Javier? Pues la verdad es que, ¿por qué se quita? Mira, ¿qué? Aquí viene la proyección por parte de Trueno, nada más la finta mortal desde la tercera, cae de pie. Excelente, la verdad, no le puedes poner un pero a este luchador, ¿eh? Oye, ¿qué cosa tan impresionante, qué collón, qué cobarde, qué... ¿Por qué? ¿Si lo sacó correctamente del ring? No, ¿cuál? Se hizo a un lado y el otro va y se... Pues fíjate que a tiempo atrás, el Trueno Junior también es de la camada de gente como Raiden, de gente como Galactar, del Halcón Peregrino. Estamos hablando de aproximadamente 2 años de diferencia a lo que manejaba el Caifán primero, que en este momento rebote las cuerdas, consigue el brinco, el salto de tigre, conectaba la patada a Daniels, la hace para un lado, rebota, excelente manera para llevarse con ese reguilete y quebradora. El de la ciudad de Monterrey, que el día de hoy viene con la indumentaria, le están dando una sopa de su propio chocolate a Dangerous después de repetir la dosis. Sacan a Dangerous de la capital de la República Mexicana y entra al rescate del bando de los rudos, el señor Valdés. No, este Rey Demonio, la verdad, no debió de haberse metido. Estaban otra vez realizando un buen accionar, lo que son Dangerous y este que es el Caifán. Y aquí viene ya los raquetazos, lo manda el esquinero, le da la vuelta a este que es el Caifán, va por él, lo saca del cuadrilátero. No, lo está dejando colgado el esquinero, lo recibe. Las tijeras por parte de Caifán por andarse metiendo este que es el Rey Demonio. De hecho, no sé si recuerdas, Nacho, el comentario que hicimos en el programa de los domingos, en RG de 7 a 9 de la mañana, de que iba a ser importante ver el choque entre el Caifán primero en contra del Rey Demonio Junior.
Junior. Así es, yo creo que la técnica que tienen los dos, sumando ya que son viejos conocidos de aquí de la ciudad de Monterrey, pues es un la verdad un platillo interesante a la hora de lo que es hablar de lucha libre. Yo la verdad no me acuerdo. Ah, no, porque tú no fuiste. No, porque los caballeros no tenemos memoria. Ah. No sé si Javier y tú coinciden en ese punto, pero actualmente mencionamos que dentro del top 5 de luchadores regiomontanos, generalmente mencionamos en un estilo clásico moderno al Caifán y al Rey Hechicero. Yo me atrevería a incluir a Rey Demonio Jr. Claro, o sea, hay demasiados luchadores que manejan este estilo, y a pesar de no ser de aquí de la ciudad de Monterrey, yo mencionaría a Dangerous también, ¿eh? Dangerous también, que aquí vemos la manera en la que está provocando todo el desorden de la lucha, poniendo a todos contra todos. Dangerous atacando a este luchador ABC. Por el otro lado del cuadrilátero vemos a Rey Demonio Jr. castigando al Trueno Jr. abajo del entarimado Veneno Extremo, acabando con ese que es el Caifán primero. Conecta el raquetazo al pecho, patada de pierna derecha, repite la dosis, ahora lo está asfixiando. Esto es peligroso para el Caifán primero. Le están bajando el rendimiento físico al momento de impedir que pueda continuar con la respiración de la manera correcta. Veneno Extremo levanta al Caifán, lo regresa al entarimado, donde están acabando con ABC en la nueva modalidad de montoneros, porque eso creo que se llama así, montoneros. Fíjate bien, Roberto, aquí está Dangerous en una zona un poco delicada, poniendo su pie, eso debería tomarse como un golpe prohibido. Claro, y, ahora es y Johnny Crown no dice nada, ni pío. Aguas, aguas, por favor, cierren los ojos a las tres. Una, dos, tres. Muy bien, se tardó más. ¿Por qué? No, ahí está, ya se, el super flachazo del Tiger Mayor, ahí por lo pronto. Bueno, otra vez porque creo que no salió, ¿ok? Muy bien. Oye, es que esas cámaras son de 29 megapíxeles. No, impresionante, te dejan, eso le están quitando el trabajo a los oftalmólogos. Sí, te están haciendo inmediatamente la operación láser con eso. ¿No? Creo. Bueno, por lo pronto aquí está de nueva cuenta en la lucha. Sí, porque estamos viendo cómo están dominando. Ay, ¿por qué no me avisaron? De frente y sin perdón, ¿eh? Sí, me pegó. Mientras tanto, aquí por lo pronto, mándeme. ¿Viste la camiseta del Tigre? Sí, impresionante. Oye, se van a presentar la próxima semana, ¿no? No, si no son Tropical Panamá. Ah, no, ¿de veras? No. Es... Mientras tanto, ahí por lo pronto, este que es el Rey Demonio Jr., mira nada más cómo está haciendo que Trueno se, en este momento, él sea vencido completamente. Mientras tanto, el Caifán está fuera de combate y también todo mundo en este momento. Ahí por lo pronto se levanta este que es el Veneno Extremo para llevar a su luchador, que es, repito, el de azul, blanco y naranja. ABC, Javier. Ah, no, yo no sé. Mientras... ¿Vas a decir cuánto sabes el abecedario? No, sí, sí me lo sé. Pero este que es el Rey Demonio Junior. A ver, ¿cómo empieza la besar? Ahorita te digo, porque primero viene la plancha por parte de este hombre. 1, 2, 3, se acabó. ¡Ganaron los rudos! ¡Cuéntame ese ganadito! Y que le sigan pegando al Caifán. Esto no importa porque nos estamos deleitando con esto. Mira nada más, qué sabroso. Ahí por lo pronto va también este que es el Dangerous. El Veneno Extreme. Oye, Veneno Extremo, es que lo dije en inglés. Mientras tanto está recibiendo el Rey Demonio Junior al Caifán. Ahí dándole con todo este hombre, se lo está llevando contra la lona, le aplica medio cangrejo, palanca y todos los demás castigos. Este ni siquiera puede hablar porque ya está completamente vencido. Así es que se finiquitan las acciones, ganaron los rudos. Señor Figueroa, señor Nacho, por favor, si ustedes en alguna ocasión han visto buena lucha, póngase de pie y apláudele a estos luchadores. Yo no puedo aplaudir esto, mira, esto, si ya se acabó la lucha, Nacho, tú me vas a decir si en realidad deben de continuar golpeando. Claro que no, es exceso de rudeza. Y deja tú, toda la segunda caída estuvieron los tres rudos en contra de un solo técnico, ¿no? Pero... O sea, ¿cómo vas a justificar eso? ¿Cómo que cartelazo se escribe con K de quien? Es que lo quieren hacer tipo MCN. No. Pausa, manda pausa mejor. Y regresamos a las noches de Coliseo. Estamos de regreso en la Arena Coliseo de Monterrey. Un saludo para Seleni García y Charlie Junior García,
que nos ven todos los sábados en las noches de Coliseo. Hasta tan tarde. Ese Charlie, mira, puede más el hijo que el papá, con eso te digo todo. Imagínate nada más. Oye, por cierto, ese niño es conocedor de lucha libre. La verdad, sí, fíjate que me estaba diciendo que por tres monitos de Sin Cara le dan dos de John Cena. Oh, pero, oye, le gusta Sin Cara, ¿eh? Le gusta la manera de luchar de Sin Cara. Oye, ¿tú sabías que está más barato Sin Cara que un cereal de cualquiera, el que tú quieras? Es que no tiene cara, eso es lo que marca la diferencia. Ah, no, bueno, entonces ya estoy entendiendo todo esto. Ahí, por lo pronto, les mandamos un saludo y que estudien mucho porque... Oye, no, déjame te digo, ya se acerca el 15 años, ¿eh? Ah, ya. Están buscando chambelanes, es que apúntate. Ah, ¿sí? Ya, inmediatamente. Ah, no, bueno. Mientras tanto, aquí estamos en la lucha libre porque Johnny Crown... Nacho, mira. Digo, ¿a qué cosa? Voy con los rudos, pero yo no permito que ningún referee haga este tipo de cosas cuando hay capacidad de los luchadores. No, pero mira, también Bobby Franco está haciendo lo mismo. Ya venía entrando el Caifán y también Bobby Franco le está deteniendo para que no entre. Ya Rey Demonio lo está castigando en este momento. Allá traen sufriendo a Trueno en una esquina. Ya lo sacaron del cuadrilátero. Yo no justifico esto. Están los tres rudos contra un solo técnico. Oye, también el Caifán, que cochino, les está escupiendo. Mejor que les pegue. No, pues así también ya se le acabó, dijo. Ya se le acabó el parque. No, esto es un foul, Javier. Yo no veo nada. ¿Cómo que no? Pues quítate la mano de los ojos. Ah, con razón, no veía nada. ¿Qué pasa? Todo se ve oscuro. Mientras tanto, bueno, pues que entren los otros dos a ayudarle. Pues mira, también tienen el derecho y la obligación. Ahí por lo pronto el Caifán va hacia la esquina. Oye, ¿ya viste que la está cambiando? Como que hay más iluminación aquí en la Arena Coliseo. Se ve más bonito. ¿Ya viste las gradas? Dígame del regreso del Trueno Junior castigando a Veneno Extremo. Lo avienta sobre el Caifán primero. Lo levanta y lo azota de espalda. Rápidamente va a BC a buscar a su rival Dangerous. Vuela sobre él desde la ceja del enterimado. Por el otro lado, Trueno Junior humilla a Rey Demonio Junior. Lo toma de la máscara. Lo azota de frente sobre el poste. Cuidado. El santo. Es místico. Ah, ¿es místico? Sí, es místico. No, místico ya no existe. Pero es, ¿cómo no? Mira, aquí están. ¡Ah, qué máscara tan más pirata, eh! Ya no trae ni la cruz atrás. Ya viste las de primera fila. Dicen, ahí está el Rey Demonio Junior en vez de moverse. Pásamelo, dámelo. Aquí yo lo ayudo a que se levante. Ah, ¿cómo no? Es que han de ser rudísimas. No, mira. Ay, impresionante. Estas dos chavas que el día de hoy asistieron a la Arena Coliseo de Monterrey. Bienvenidos, como siempre. Mientras tanto, en el pasillo de las estrellas, vamos a ver qué sucede, porque el Caifán está tomando al Veneno Extremo, dándole un raquetazo, mientras que el Rey Demonio Junior quedó en la fila número 31. Ahí sigue el duelo por parte del Caifán número 1. Sí, ya de todos colores. De veras. El Caifán 1, ¿es el Caifán primero? Pues terminó siendo Caifán 69. Ah, bueno, entonces que yo creo que estoy mal con las matemáticas. No, pero en un principio sí era el Caifán primero. Ya después, por diferencia de nombres y querer variarle un poco su personaje, manejó este nombre, pero últimamente ya se presenta simplemente como el Caifán. El Caifán, sí. Mientras está encarando a este Johnny Crown, le dice, usted, mire, póngase a rezar, acaba de pasar la Semana Santa y usted debe tranquilamente de pedir perdón por los pecados cometidos durante esa semana. Por ahí ayudando a los rudos. Ese sí yo creo que es el mayor pecado. Ah, bueno. Mientras tanto, aquí regresamos a las acciones. Le quieren quitar la máscara al Rey Demonio Junior. Mientras el ref... son técnicos porque... A ver, ¿por qué hace esto? Que si campaña y que si no... A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué le está enseñando a los niños ahí? ¿A ser marrullero? ¿A quitar la máscara? Sí, le está enseñando a ser marrullero. Ojo por ojo. ¿64? Ah, ya ves, ¿aprendiste algo? ¿Sí está enseñando? Ah, no, bueno, tiene razón. Ahí está este que es el Caifán, que sigue peleándose con el referee. El protagonismo ante todo. Ahí por lo pronto intenta salir del cuadrilátero, ya lo hace el Rey Demonio Junior, y bueno, queda del otro lado. Mientras ahí va, te digo, ya iba por la, te digo, ahí va por las chavas. No, claro, es que ya vio que ya, ahora sí, como que dirían, ya picó. Es. Oh, el pescado. Ah, me asusta. Por cierto, ya no vamos a comer pescado hasta el otro año. ¿Por qué ya no? No, ya. ¿Se te dejaron los mojarros? No.
Bueno, el Caifán primero en contra de Dangerous. Viene el Caifán castigando con el golpe de mano derecha sobre el pecho de Dangerous. Este se está cayendo, alcanza a levantarse, saca fuerzas. Sabrá Dios de dónde, pero lo consigue. Golpe también con el cual está respondiendo. Viene a escupirle el rostro. Esto es una humillación al Caifán. ¿Por qué son tan cochinos? Es que es gente del DF. Ah, yo creo, tal vez. A lo mejor es por eso. Dangerous en contra del Caifán. Viene el de Monterrey castigando rápidamente con el pierrotazo. El medio cangrejo castigando la pierna izquierda. Al igual que también se lleva la palanca, el brazo, veneno extremo, ingresa el cuadrilátero. Alcanza a conectar el golpe al pecho. Rebote las cuerdas, lo espera patadas que mandan a volar al Caifán primero. Parece que viene con el toque de espaldas. No, prefiere castigar de la misma manera que lo hizo Dangerous. El medio cangrejo, ABC toma vuelo. Patada en corto con la cual está castigando. Patada de pierna izquierda, otra vez parece que no se sabe en otro castigo. Oye, todos están ejecutando el medio cangrejo y ahora entra, le aplaude rápidamente el rostro este que es el ABC. Una variante, ahora sí viene la cavernaria. Aquí está la cavernaria por parte de Rey Demonio Jr. Y está sufriendo este hombre que es ABC. Ninguno de los técnicos está entrando, está sufriendo nada más. Ya está entrando este que es Trueno Jr. Le dice que lo suelte, que esto debe ser uno contra uno. Esto es lucha libre, señores, lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Están los dos luchadores, uno enfrente del otro, pidiendo el apoyo del público. El raquetazo por parte de Rey Demonio hace que se tambalee Trueno Jr. También responde y hace que vaya al suelo. Uno más por parte de Rey Demonio. Le dice que le pegue y le responde este que es Trueno Jr. Javier, ¿a quién le vas? Ah, no, pues al Rey Demonio Jr. Mira la patada que acaba de aplicarle. Hay una palanca. Bueno, ve que el Caifán intenta o más bien ingresa. Le dice, ¿sabes qué? Contigo ya no quiero nada con este cuate. Sí, me aviento un baile muy sabroso. Ahí por lo pronto el derribe por parte de este hombre intentaba llevárselo con la casita, pero el Caifán inteligente. Gente, lo toma de ambos brazos y mira nada más qué bonito suplex. Aparte aplica un puente olímpico, pero inmediatamente Dangerous y Veneno Extremo entran al quite, al relevo. Oye, hay que hacer el apunte de que el Caifán batalló para hacer el puente olímpico sobre el Rey Demonio. Sí, lo que pasa es que ya el peso no le ayuda. Este hombre, por lo pronto, ahí está tomado por el Rey Demonio Jr. Viene la equivocación por parte del bando de los rudos. Hay que tener mucha precaución. Ahí intenta, ¿no? Más bien es unas patadas en cascada. Este hombre... Este que sabe, se viene top entre segunda y tercera. Impresionante la manera en que se proyecta este que sabe, se viene Trueno desde la tercera. Saca con tijeras a este que es Dangerous. Viene, está tomando vuelo, los toma ABC. Viene tomando vuelo este que es Trueno Jr. Primera, tercera, la plancha se equivocó. No, se equivocó, esto no puede ser, señor Figueroa. Antes de que Trueno Jr. se fuera a la capital del país, laboraba en el bando de los rudos. Ojalá que esta equivocación no provoque algo por el estilo. Viene la cerrajera por parte del Caifán primero sobre el Rey Demonio Jr. Entra al rescate Dangerous, hace lo propio Veneno Extremo. Parece que viene castigo en coordinación perfecta. Levanten al Caifán, lo van a azotar de espaldas, lo van a quebrar. Veneno Extremo también está regresando al ring. A este que es el Trueno Jr. para acabarlo. Hicieron lo propio con el Caifán. Lo impuso en las cuerdas al luchador enmascarado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo están tomando por la parte de la cintura. Lo ponen por el medio de entre segunda y tercera cuerda. Veneno Extremo sube al tercer piso de este edificio llamado cuadrilátero. Viene la guillotina, toque de espaldas. Señoras y señores, la lucha se ha acabado. Veneno Extremo, Rey Demonio Jr. y Dangerous triunfan. Ah, no, esto no me gustó. No me gustó porque ganaron los rudos, Javier. No, oh, discúlpame, pero ganaron los rudos en un extraordinario combate. Así es que cuéntenme ese ganadito. Y mira, vamos a ver la manera primeramente de cómo Veneno Extremo ya finiquita las acciones en contra de este que es el Relámpago Jr. de una manera impresionante. Trueno, Trueno. Pero lo hizo como un relámpago. Ay, eso es diferente. No, pero mira, impresionante. Sí, no, pero Trueno Jr., yo creo que deberíamos ver también la repetición de cuando se equivoca, porque yo creo que el de la culpa es él. Vemos cómo va subiendo aquí en la repetición, gracias a la gente de producción, cómo sube segunda y tercera cuerda. Abajo estaba ABC sosteniendo a este que era Veneno y a Dangerous. Ambos se quitan y le cae en plancha al luchador innombrable. Ahora sí ya va a ser el innombrable. Exactamente, y mientras tanto el Caifán mira cómo termina ya su situación del combate. Por lo pronto nosotros nos vamos. Amigos de Multimedios Deportes, estamos con Trueno Jr., que el día de hoy tiene el regreso a la Arena Coliseo de Monterrey. Sin embargo, una equivocación suya provocó que su bando perdiera el día de hoy.
Así es, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de regreso después de 7 años. La verdad andaba un poco nervioso, pero gustoso. Pues es mi tierra, mi arena que me dio a nacer. Y sí, así es. Con un error, esto es de errores, aciertos, ni modo, nos tocó, pero traía buenas parejas. Lamentablemente, en la ciudad de Monterrey distinto, tú trabajas para el Consejo Mundial de Lucha Libre y el día de hoy ese vuelo no lo esperabas, los rudos se quitaron y tú perdiste la lucha. Pues así es esto, ellos tuvieron el acierto, el vuelo yo lo traté de hacer para impactar a un rudo, pero pues ni modo, así es esto y pues nos ganaron a la buena. Dentro de tu calidad ahorita como luchadora en la capital de la República, ¿qué rivalidades te has enfrentado? Bueno, ahorita casi todos los de la empresa son excelentes. Los guerreros, están los Tuareg, el Arcángel de la Muerte, el X, el Hooligan, son los más difíciles. Claro, hay jóvenes más abajo que tratan de subir peldaños, pero pues todos son difíciles, ni uno es fácil. ¿Cuál es el obstáculo con el que más has batallado enfrentándote en la capital de la República? Porque sabemos que para llegar a la capital es muy, muy difícil. Bueno, no, pues no cualquiera llega a la capital, lo más difícil es la constancia, la competencia entre los mismos compañeros, los rivales, van llegando gente nueva, ahora son más jóvenes los que llegan, es una escuela lo que hay en la empresa y están sacando, ustedes han visto en la televisión, eso es la competencia de la juventud ahorita. Perfecto, y ya por último nada más, se acerca el Día del Niño, ¿qué le dices a todos los niños también que te siguieron aquí en la ciudad de Monterrey y ahora te siguen ahí en México? Pues un saludo a todos los niños, gracias a ellos nos debemos nosotros, todos fuimos de una vez, alguna vez fuimos niños, tuvimos un ídolo como niños, y que inculquen ahorita con lo que está pasando en la ciudad, en todos lados, hagan deporte, háganle caso a sus papás, diviértanse y sean felices como niños, que los papás entiendan que el niño se debe de ser lo que es un niño y dejarlo ser feliz. Perfecto, te lo agradecemos mucho y de nueva cuenta bienvenido a la ciudad de Monterrey. Así es, muchas gracias, yo estoy feliz de estar aquí en mi ciudad, vine a ver a mi familia, a trabajar y volver a estar aquí y estoy muy feliz, la verdad, después de 7 años volví a pisar mi casa, la Arena Coliseo.